cuando vayan a poner una foto en el Insta, en sus redes sociales, hay que controlarse. Porque el que está allá en Cocorote, en Chivacoa. Que todos los días son el mejor día de tu vida. Cuando le llega la señal y ¡pum! Le actualiza el Instagram. Me quiero matar. Mira a mi prima que también salió de Chivacoa, mírala allá. Porque yo me quedé en Chivacoa y no soy puta como ella. Chivacoa no me merece. Qué suerte que tienes tú y otros no. Si tú eres de Maracay, eres de Valencia, eres de Guyana, por allá de Puerto Ordaz, la gente de Puerto Ordaz no tiene aire acondicionado. Una tía, una amiga mía, se le fue la luz. Obviamente se le va a internet, no hay televisión, no hay un coño, no puede cocinar, la cocina eléctrica. Se sentó en la cama. Tía, ¿cómo está? Aquí estoy esperando la muerte. ¿Por qué dices eso? ¡Qué negativa! ¡Negativa! Vete para allá y mámate ese chaparro para que vea. Manda a Kala, que sabes que Kala ahora es el galáctico. Manda a Kala para allá, para Ciudad Bolívar, para que tú veas. Que a los tres días, mira, desgraciado. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé. ¿Por qué? Pues no tengo aire. O sea, aquí estoy en una esquina de la cama, ni me hablen, no voy a hacer nada. Yo a las 2 de la tarde no estoy hablando porque estoy ahorita ahorrando sudor.